Hello, everyone. Hello, hello. How are you today? Hello, Hello, teacher. Good evening. good evening. How are you today? Hi, teacher. Hello, welcome, welcome. Welcome to the English class. Okay, it's good to see you one more time. Welcome to the English class. And today is Thursday. Okay, para comenzar la clase, ¿qué tal fue su día hoy? How was it? How was your day? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yes. Okay, vamos a ver. Estoy intentando. Okay, much better. All right. So, how was your day today? ¿Cómo estuvo su día en el trabajo? How was it? I am my day is called and the work. And the work. Okay, okay, good. All right, good, good job. Okay, thank you, thank you. All right, Carlos, how was your job? How are you today, Carlos? Carlos, how are you today? I'm good, very. Okay. Do you go to work today? Do you go to work? Exact. Okay. Nice, Exhausted. 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 Okay. ¿Qué hizo hoy? What do you do? ¿Qué hizo? Inventories. Inventories. System configuration. Good. People or organization. Organization de personal. Organization. Personal organization. Okay. Nothing. Nothing else. Okay, so good. Thank you, Carlos. Okay, welcome, Vladimir. Solo comer todo el día. Okay, welcome, Vladimir. Okay, how are you today, Vladimir? Hi, teacher. My day was relaxing. Relaxing? Because it's so good. This day in the work. Okay. Because okay. My boss is on vacation. Oh, okay, really? So now you are the boss. Usted es el boss, entonces. No. The general manager is my boss. He's back on vacation. Oh, really? Yes. Where? Así que no hay where? Protección alguna. Nice, nice. Okay, that's good night. Okay, nice. Okay, thank you, Vladimir. Okay, welcome, Imelda. Welcome, Carla. Welcome, Jacqueline, Vanessa. Welcome, Jose, Alexander. Welcome. Welcome. So how are you today, Jose? You still working? Yes, teacher. Still working. Oh, still working. Okay, still working. Why are you still working? Yes, teacher. Why? ¿Por qué?
Because we have a lot of pending activities. Oh, okay, okay. Good, good. All right, nice. Okay, more money, right? No. No, no. Okay, so welcome to, well, indeed, solo tenemos ¿cuántas clases? 3 clases más, okay? We have tomorrow, Friday, and Monday. So we have 3 more classes, okay? Y estoy viendo que algunos de ustedes no han terminado todas las tareas de la plataforma. Así que no voy a mencionar nombres. Si usted es uno de ellos o una de ellos, por favor, ponerse al tanto, porque ahora sí estamos en cuenta regresiva. Recuerden que necesitan tener el 80% de la asistencia. Es algo muy importante porque voy a poner el caso de Julanito. Julanito solo viene a clases cuando se va a pasar asistencia. Y luego Julanito se va. Y luego regresa nuevamente Julanito cuando voy a volver a pasar asistencia. Y Julanito se va después. La cosa no funciona así. Usted me puede decir presente. Y yo coloco que usted está presente en su casilla. Pero, por si no lo sabía, la plataforma de Zoom toma en cuenta el número de minutos que usted está en plataforma. Es decir, aunque usted me haya dicho, ¿verdad?, presente en las 2 veces, pero se fue y ya no regresó. Entonces, Zoom solo va a tomar los 5, 10, 20, 30 o 40 minutos que usted está en la plataforma. Recuerde, al final usted debe tener un 80% de minutos. ¿Ok? Eso le da prácticamente el pase para la próxima, próximo curso. Ok, así que sé que se pueden, yo sé que muchos se pueden redimir en la clase de hoy, la clase de mañana jueves, la clase del viernes y la clase del lunes. Yo sé que ahí estamos en juego, ¿cuántos son? 120 por, ¿qué? Por 4, estamos hablando de, ¿qué? 400, no, 3 clases. Sí, 4 clases, estamos hablando de 400, ¿qué? 20, 40, 60, 80, casi 500 minutos. Así que se pueden redimir. Si han fallado, digamos, algunas clases, pues pónganse pilas y yo sé que se pueden redimir. Así que, por favor, al igual con las tareas. Ustedes saben que deben tener por lo menos el 80% de las tareas, al igual que la asistencia. Así que no sé si tienen alguna duda. Por ejemplo, en el caso de ayer de Kelita, ella me consultó cuánto era la asistencia que ella tenía. Yo le di el porcentaje. Y pues ella pues ya sabe cuánto es el porcentaje que ella tiene. Si alguno de ustedes está interesado en saber, digamos, por X motivo fallaron varios días y no están seguros, me pueden preguntar. Pero si ustedes saben que han estado todos los días acá y que han participado, eso es algo tan importante, que han participado, no solamente que estén acá y no participan, ¿ok? Sino que también han participado, ¿ok? Así que, de lo contrario, pues, si tienen una consulta, escríbame y yo con gusto le doy la respuesta. Si, ¿cuál es el porcentaje de asistencia que usted tiene? Así que, no sé si hay una consulta en este momento. ¿Consulta? No. Ok. If there is no question, voy a... A mí, teacher, regáleme mi porcentaje. Miguel Tobar, por favor. Ok, perfecto, Miguel. En alguna de las actividades que estemos haciendo, yo me doy una escapadita para poder ver su porcentaje y yo se lo digo, ¿ok? Recuérdemelo, por favor. Listo. Ok. Gracias. Perfecto, perfecto. Ok, good. Nice. Ok, we are going to start today with our class. The class for tonight is simply how to use would like to. That's the topic. How to use would like to. So what we're going to be doing today or tonight is that we are going to learn how to use would like to. Eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo usar eso? Yesterday, I pretty much talked a little bit. Hablé un poquito de eso.
So today, we're going to be working on that. We're going to be writing examples, using examples in conversations. That's what we are going to learn tonight. All right. The objective, let me see, Jose Alexander, could you read it for me, please? Can you read it? Escucha cortado, teacher. Okay. Gracias por hacérmelo saber, Miguel. Okay. Okay. How do you use app? What? Can you repeat it one more time, please? Okay. Objective participants will be able to use would like to. Thank you. Thank you. Thank you so much, Jose. Well, yes. So what we're going to be doing tonight is that you are going to be able to use. Okay. To use what? Use would like to. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Okay. All right. Para los que me están pidiendo el porcentaje, okay. Con gusto se lo doy durante la clase. Okay. What date is today? What day is today? Can you tell me the date? Wednesday. Wednesday, July 6th. 2022. Okay. You said July what? July what? Wednesday, July what? July 6th. Oh, today is Wednesday, July. Wednesday, July 6th. Ajá. 6th. 2022. Excelente. Okay. Gracias, Carla. Gracias, Imelda. Thank you so much. Okay. Okay. Yesterday we talked. Hablamos de esto el día de ayer. Do you remember? ¿Se acuerdan de esa parte? Yes. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando ways to report a problem? ¿Se acuerdan de eso? Yes. ¿O no se acuerdan? Hello, hello. Do you remember that? Yes, teacher. Okay, perfecto. Bye. Entonces, ayer... Yes, yes, página 40. Page. Ajá, exactly. Page 40. Bueno, el día de ayer, antes de que nos fuéramos, escribimos una lista de problemas que hay en nuestras empresas, ¿verdad? Por ejemplo, internet doesn't work. What? The new software is a problem. Wi-Fi connection is not working. And there were a lot of problems. ¿Se acuerdan? Hubieron muchos problemas que ustedes mencionaron. Okay, so what are we going to do today? Vamos a recordar lo que hicimos ayer. Me gustaría que expresen problemas utilizando una de estas tres expresiones. Por ejemplo, I would like to report a problem. Y aquí, mire, dice, my computer doesn't work. My computer doesn't work. Es decir, yo escojo una frase y menciono el problema que hay en mi empresa o el problema de alguna máquina. Puede ser su computadora, scanner, photocopier, Wi-Fi, internet, new software, etc. Miren el otro ejemplo. I would like to report an issue. An issue. Y se dice, my computer doesn't work. Y el otro es, I have a trouble. Cuando digo trouble, what do I mean by trouble? ¿Qué quiero decir con trouble? What does it mean? Trouble. What does it mean? ¿Qué significa? ¿Alguien? Problema.
Problema. Yes. So, trouble is a synonym. Es un sinónimo de problem. Okay. Entonces aquí digo, I had trouble with. Okay. Vamos. Me gustaría que eligieran una de estas tres expresiones y expresen el problema que uno de los problemas que escribieron el día de ayer. Miren mi ejemplo, aquí está mi ejemplo. Y voy a escoger el primero. ¿Ok? Ok, el primero, miren. Ese es mi... I would like to report a problem. My computer doesn't work. Ahora sí, me gustaría que ustedes hagan lo mismo, por favor. Escriban la oración en el chat. Por favor, vamos. ¿Preguntas al respecto? No, no question. Vamos, por favor, escriban en el chat. Pueden utilizar una de estas frases, ¿ok? Okay, let me see the examples. Tengo dos ejemplos hasta el momento. Ahora reviso. Okay, vamos a ver. José Alexander dice, I would like to report an issue. My mouse doesn't work. Muy bien. Excelente. Muy excelente ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Douglas. I had trouble with Signal. Signal da internet. Ok, Douglas, creería que ahí sería, Douglas, I have trouble with internet. Ok, thank you so much. Ok, thank you for your patience. Pelea, ¿verdad? Pelea con el internet de todos los días. Ok, vamos a ver los ejemplos que tienen. Yo leí el ejemplo de, vamos a ver. Solo tengo tres ejemplos, me pregunto por qué. Solo tengo el ejemplo de José Alexander, Douglas Hernández y de Hazel. Vamos a ver el ejemplo de Hazel. I would like to report a problem. Yo le mandé el mío. Vaya, creo que me lo puede escribir nuevamente. Yo también le mandé el mío, teacher. Ah, aquí están cayendo ahorita. Pero solo me ha caído... Ok, ahorita me está cayendo, por ejemplo, el de Miguel, Vladimir, Emerson. No sé si lo puede volver a, si lo copiaron. Ahí me parece que les aparece, ¿verdad? Vuélvemelo, por favor, a reenviar. Solo copien y lo pegan nuevamente. Ok. Va. Voy a compartir pantalla para que se vea la ¿cómo se llama? ¿Cuál es el formato que se debería de seguir? Vamos a ver, Hazel... I would like to report a problem. The calling program fails. Okay, good. That's a good example. Okay, vamos a ver, Miguel. I would like to report a problem. The internet connection is unstable. Thank you, Miguel. It doesn't allow me to work. Excelente. Muy bien. Very good. Let's see, Vladimir.
I would like to report a problem. My door doesn't close. Good, Vladimir. Let's see, Emerson. I would like to report a problem. The calling program fails. Okay. Dos personas con el mismo problema. Okay. Okay. Hazel y Emerson. Okay. Vamos a ver, Katiel. I would like to report a problem. My system is very slow. Okay. Let's see Emerson again. I would like to report a problem with the performance test tire. En ese caso sería tire performance tire tests. Okay, thank you, Emerson. Let's see Carla. I would like to report an issue. My laptop keeps disconnecting from Wi-Fi. Good job, Carla. I like that example. That's a good example. Vamos a ver los demás. Vamos, sigue esperando, por favor, los ejemplos de los demás. Uh-huh. Recuerden que ayer escribimos los problemas que pasaban. Muchos de ustedes dijeron de que su internet no funcionaba. The photocopier paper got stuck. Se quedaba atascado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan todos los problemas que trabajamos en grupo el día de ayer? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es expresarlos. Esa es como una forma de repasar lo que vimos ayer. Vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ok. Ok, espero entonces de que, en el caso de, por ejemplo, de Eric, creo que se le entiende porque no vino el día de ayer. Pero de ahí creo que, y también creo que Jacqueline, si no me equivoco. Yo no vine ayer. Ajá, correcto, correcto. Sí, es cierto, Jacqueline no vino, pero de ahí todos creo que vinimos el día de ayer. Ok, anyway. De todas maneras, entonces vamos a continuar con la clase porque hay un tema. Ok, aquí está Jenny. Dice Jenny Gabriela Carpio says, I would like to report a problem. Ajá, disconnecting the internet. The internet gets disconnected. El internet se desconecta. Okay, good example, Jenny. Thank you for sending your example. Very good. Okay. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta noche? Okay, vamos. We are going to do an activity. Vamos a hacer una actividad que se llama show and tell. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta actividad? ¿Ok? You are going to choose. Van a escoger. Oh, aquí hay una oración. Ok, Imelda dice, I would like to report an issue. My printer doesn't work. Good job. Imelda, thank you for sending your sentence. Vaya, vamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? You are going to show something you would like your classmate to know. Por ejemplo, puede ser cualquier objeto, un animal, algo que sea de ustedes, algo personal. ¿Ok? Algo que le gustaría hablar al respecto. Por ejemplo, supongamos, voy a darles un ejemplo. ¿Ok? Ok, en my case, miren, en my case. Can you see what I have? Okay. So you are going to look for something. Algo que sea muy interesante y que le gustaría mostrar a sus compañeros. Okay. Okay. Puede ser un animal. Puede ser su hijo. Puede ser un objeto. Puede ser, no sé, cualquier cosa. Ahora bien, déjenme darle las indicaciones primero. Okay. Una vez ustedes han elegido el objeto, you are going to tell why you chose the object. For example, in my case, I chose a plant because I love plants. And by the way, this is a gift I gave to my wife. Okay? Este fue un regalo que le di a mi esposa. ¿Sí? So I choose this one. And because I love plants. ¿Sí?
That's why I keep playing and I keep watering every week. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que decir por qué eligieron lo que eligieron. ¿Ok? ¿Estamos ahí claro? Yes. Yes, yes, yes. Así que vamos entonces, en el caso de los que están trabajando y me escribieron, pues, con ellos creo que no podríamos hacer la actividad porque están trabajando y no tienen acceso a un, a, o van manejando o van en el bus. Pero si están en su oficina puede ser, por ejemplo, un stapler. Un stapler, un engrapador, I don't know. Y tienen que describir, por ejemplo, por qué lo eligieron, no sé si es un regalo que les dieron, por qué es muy valuable para ustedes. ¿Ok? Así que vamos, vamos, please. Vamos a escoger ese objeto que les gustaría mostrar a sus compañeros. En mi caso, pues yo elegí la planta, a plant. ¿Mm? Ok, vamos, let's go, let's go. ¿Mm-hmm? Ok, vamos. Escojan cualquier objeto. Ok. Por favor, me dan un thumbs up. Un thumbs up cuando ustedes ya escogieron el objeto. Cuando ya lo tienen, por favor, le dan así. Y eso me da la pauta a mí que ya tienen listo el objeto. Ok. Ajá. Thank you, Carla. Carla ya lo tiene. Good job. Uh-huh. Ok. Katiel. Good job, Katiel. Douglas. Good. ¿Quién más ya lo tiene? It could be, ok. Douglas, good, good. Uh-huh. Ok. Si ustedes quieren traer a su esposo o a su esposa, it's up to you. Ahí depende de ustedes. Ajá. O su novia, su novio, it's up to you. Depende de ustedes. Ok. O a su niño, ¿verdad? O si tienen una mascota, it's up to you. Ok. Vamos. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Ya estamos listos? José Alexander, Rory. Ahí escoge un lapicero, no sé, algo. Si está en su oficina, escoja algo. Pero tiene que explicar por qué ha elegido eso. Ok. A Miguel, ya estamos listos con Miguel. Douglas, ¿are you ready, Douglas? Yes, perfecto. Vamos a ver, Vladimir, ¿ready? Katiel, ¿está ready? Ok. No sé si Bernardo, creo que no. Bernardo no va a participar tampoco, ni Emerson. Buenas noches, Chir. Ah, ok. Creo que... Acabo de conectarme, solo que aún sigo en el trabajo. Ah, ok, ok. No hay problema. Ok, no problem. En el caso de Bernardo, pues no participa. Ok, gracias. Thank you. En el caso de Eduardo, la conexión está mala. Disculpe, que no tengo buena conexión. Ah, ok. Okay, disculpe, disculpe. Ok, ok. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Estamos listos? No sé si Emerson, me pareció ver lo que estaba en el trabajo a Emerson. Creo que está en el trabajo. ¿Qué más? Sí, saludos de Emerson. Take care. Ok. Vamos a ver, Eric, parece que va en el, bus. Ok, parece que va en el bus. Eric, parece que va en el bus. Y Xenia, pues ya está ready. Va. Así que vamos a ir en grupos de cuatro. Así que en grupos de cuatro vamos a mostrar nuestro objeto. Ok. Grupo 4. Remember, tienen que explicar why, por qué lo eligieron, no sé, por qué es especial ese objeto. O si es una mascota, por qué es especial. Si es un niño o niña, why. ¿Ok? Así que los vamos a poner en grupo de cuatro en este momento. ¿Ok? Puede ser grupo de cuatro y cinco. Y por favor, pues me gustaría que tomen turno, ¿verdad? Si hay alguien que no puede participar, I totally understand. Los entiendo totalmente. Así que vamos. Sí. Qué cartera.
Teacher, ¿cómo se dice cartera en inglés? Ah, ¿qué? ¿Cartera de hombre o cartera de mujer? De mujer. Oh, a purse. 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 Si es de un hombre, pues es wallet. Ah, ok. Now, my purse is beautiful, is good, my sister. It's beautiful. Ok, me gustaría que diga más, por ejemplo, qué pone adentro, bueno, a dónde la lleva, no sé, todo lo que tenga que ver relacionado a su cartera. Good. Very good. Cartier. In my case, my favorite object is my cell phone in this moment, because for in my job is very important, my cell phone. And hola, hola, ¿cómo va todo por aquí, Vladimir? How is everything? Hi, teacher. Yeah, I'm driving. Oh, okay. Carlos, what about you, Carlos? No entendí lo que vamos a hacer, teacher. Pregúnteme, Carlos. Pregúnteme, pregúnteme. Uh-huh. Es que me da pena. Pena es hacer lo malo. Pregunte. Okay. Yo les dije que escogieran un objeto, cualquier objeto, y por ejemplo, y pues explicaran que por qué ese objeto, por qué escogieron ese objeto, qué bonito tiene, para qué ocupan ese objeto. Yo les mostraba una planta y les decía que escogí la planta porque me gustan las plantas, ¿se acuerdan? Y eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? No sé, en el caso de Eric, creo que Eric todavía va en el bus. Eric. Ok, creo que sí. Así que, Carlos, entonces, no sé si quisiera mostrarle a Eric un objeto que usted tiene y que es muy valuable para usted. No, teacher, yo no tengo nada. ¿Cómo es eso, vea, Miguel? Ya, yo. De rato, vea. 8 años. El mío, el varón tiene. My son is. Ajá. Is. Este. Ajá, ve, ya 14. Ve que puede. Ya ve que puede. Me acuerdo, 14. 14. 14. And I. Gear. Dice my mom, my father. Quiero water. Esa palabra que todo dice. Sí, palabritas. No, el nada, no decía, no. Bien haragán era. Pero sí, decía. Que es muy inquieta. The daughter of the Hazel. Oh, okay. Hazel's daughter. Okay. Do you finish? Yes. Okay, good. Vale, entonces creo que he estado revisándolo todo, así que vamos a volver a la main room, ¿ok? Okay, we are back,
And I'm pretty sure you were showing and you were talking about your favorite, I don't know, favorite item, favorite person, favorite animal, or favorite, I don't know. You tell me. Okay. I would like one or two participants to show with the whole group what item you chose. ¿O qué escogieron? Uh-huh. Necesito uno o dos voluntarios. Ajá. My case. Okay. Who? Douglas. Ah, okay, Douglas. Okay, Douglas, tell us. My wedding ring. Your what? My wedding ring. Oh, your wedding ring. Okay, uh-huh. Because it's special for me. I remember this day very specially. When was it? When? In December 15, 2016. Oh, 2016. Okay, good. Congratulations. Okay, you are what? Let me see. 6 years. Mm-hmm. 6 years ago. Okay, good. Yeah. Thank you. Thank you, Douglas. Anyone else? ¿Alguien más? Who? Me. Es corto, pero. Okay, Hazel. Mm-hmm. My daughter is 2 years old and she is very angry. No sé si estoy. Muy enojada. Muy enojada. Yes, yes. Oh, very. Miren, miren. En inglés. Ajá, ajá. En inglés hay un dicho: like father, like mother. ¿Han escuchado ese dicho ustedes en inglés? Y se lo voy a escribir acá en el chat. Miren. Oh. ¿Qué significa? Like father, like son. Ok. Like father, like son. Pero en este caso yo diría like mother, like daughter. Que nosotros decimos en español de tal palo, tal astilla. Ajá. Tal palo, puede ser, ese puede, agárrenlo. Si creen que les va a servir este idiom, agárrenlo. In escucha... my old job, they say they me. Ah, okay. For me. Ajá. Okay. Like father, like son. Pero como en este caso es usted la mamá, sería like mother, like daughter. De tal palo, tal astilla. Okay. Thank you, Hazel. Thank you. Vamos a ver, anyone else? Somebody else. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm-hmm. One more. Me. Okay. Who said me? Who said me? Anyone me? Oh, Imelda. Okay, Imelda. Imelda? My push is get my front system. Mm-hmm. The color is bright. Mm-hmm. It's big and beautiful. Mm-hmm. Stay here my work every day. Oh, you take it with you to your job, to to the work every day. Okay. Every day. Good, good. Thank you so much. Okay. Thank you. I wish I could hear everyone. Me gustaría escucharlas a todos, but because of the time, I need to move on. And that's why I'm gonna call out your name. Okay. Voy a llamar a la lista de asistencia en este momento. Ok, voy con el primero, Brian Alexander. Carlos Alberto. Present teacher. Carlos Vladimir. Present teacher. Douglas Arturos. Present teacher. Eduardo Franco. Eduardo Franco. Ok. Emerson Ulises. Creo que por ahí estaba Emerson. Okay. Okay. Eric Giovanni. Uh-huh. Eric Giovanni. Gracias. Okay, good. Hazel Sofía.
Present, teacher. Ilcia Mariel. Ilcia Mariel. No está. Ok. Imelda Xiomara. Apáguenme, espérenme. Apáguenme las los audios, por favor, los micrófonos. Uno a la vez, por favor. Primero, déjenme escuchar. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Ok, vale, ahora sí. ¿Quién estaba? ¿Quién me preguntó algo por ahí? Uh-huh. No, yo le pregunté que se me había nombrado. Eduardo, déjame ver, Eduardo Franco Núñez. Sí, no, sí, sí, Eduardo. Uh-huh. Disculpe que lo tengo bien mal listo. Oh, ok, no problem, no problem. Ok, Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Uh-huh. Ok, good. José Alexander. Present, teacher. José Bernardo. Present, teacher. Ok, good. Carla Eugenia. Present, teacher. Ok. Katiel Mayren. Present. Muy bien. Miguel Ángel. Present, teacher. Xenia Floricelda. Present. Ok. Yancy Kelita. Present, teacher. Y Jenny Gabriela Carpio. Jenny? Present. Ok, thank you. Thank you so much. All right. Ok, what are we going to do today? What are we going to do right now? Well, we are going to continue with our topic. As I mentioned, the topic that we are going to talk about today is how to use what? Would like to. All right. Listen, we're going to do an activity right now. Ok, así que me estoy acomodando porque vamos a hacer una actividad y no quiero despertar a mi bebé. Just give me a second. Give me a second, please. Ok. I'm just going to move my chair. Ok. Vamos a hacer una actividad en este momento. Y quiero que, por favor, los que tienen las cámaras encendidas, yo me gustaría que todos tuvieran las cámaras encendidas si fuera posible. Ok, durante la clase yo voy a decir hot seat. Hot seat. Cuando diga hot seat, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O qué vamos a hacer? We are going to get up. Ok. El último que se levante le va a tocar una penitencia. Ok. Ok, así que traten de estarse cómodo y cada vez que diga hot seat, everyone, tienen que levantarse. Escuché cortado, no lo entendí. Ok, ahorita le explico bien. Va. Cada vez que diga hot seat. ¿Y si estoy parado? Si estoy parado, pues se va a sentar. No, son bromas. No, pero si usted está sentado, me refiero, si usted está sentado, pues trate de pararse, ¿ok? Si está acostado, pues dé un brinco, si está en la cama, dé un brinco y se pone de pie, ¿ok? Estamos claros, cada vez que diga hot seat, usted se va a levantar, ¿ok? ¿Estamos ahí claro? Yes. Yes. Yes, teacher. Vale, hagamos la prueba en este momento. Vamos a ver. Tengo aquí la cámara. Los estoy viendo a todos los que tienen cámaras encendidas. No, en el caso suyo no, Vladimir. No vaya a ser que vaya a parar y va manejando y vaya a dar en otro lugar. No. Ok. Ok. Hot seat. Vamos. Ok. Good. Ok. Good. Vamos. Así que ahora cada vez que escuchan hot seat, se van a levantar. Ok. All right. Today, we are going to learn about phone conversations, like topics or very important conversations or information about how to, information that we can use in conversations. Por ejemplo, más de alguna vez vamos a tener el privilegio de hablar por teléfono y hablar en inglés. Probably, you say, si apenas puedo hablar en español, teacher, ¿cree usted que voy a hablar en inglés? I think so. Yo creo que sí. Para ello,
les voy a dar expresiones que se pueden utilizar en a conversation. Por ejemplo, this is the easiest one. When you are answered, cuando usted responde una llamada, usted dice good morning, good afternoon. ¿Ok? Aquí vemos algo que dice John speaking. John speaking, esto quiere decir, por ejemplo, cuando estamos hablando en inglés, una llamada así, habla Pedro, por ejemplo. Habla Pedro. ¿Sí? Eso quiere decir, aquí dice name, coloca su nombre y dice Pedro speaking. Pedro speaking. En el caso de usted, va a poner, por ejemplo, Carla speaking. José Alexander speaking. Es lo que decimos en español, habla Pedro, con quien tengo el gusto. ¿Sí? Habla Juan, con quien tengo el gusto. ¿Ok? Ahí ustedes dirían entonces, Imelda speaking. How can I help you? Eso lo vimos ayer, remember? How can I help you? Like, hello, good evening. Pedro speaking. How can I help you? ¿Sí? Hello, good evening. Pedro speaking. How can I help you? ¿Sí? Entonces, son expresiones que yo les recomiendo que por favor las anoten por ahí porque si ustedes ven la unidad número 4 se refiere a prácticamente a cómo relacionarnos a la empresa, cómo expresar problemas, cómo responder llamadas utilizando vocabulario relacionado a llamadas, relacionado a la empresa. Ok. Al otro, miren, good day. Esa es otra forma como poder presentarnos en una llamada. This is Pedro speaking. Aquí habla Pedro, así dice, no decimos aquí habla Pedro, está hablando con Pedro, usted dice, está hablando con María, está hablando con Jacqueline, está hablando con Xenia, está hablando con Alexander. Eso, está hablando con, es lo que en inglés se dice, this is Pedro speaking. ¿Sí? This is, vamos a ver a quién tengo acá. This is Douglas speaking. This is Jansikelita speaking. This is Vladimir speaking. ¿Ok? So ya tenemos eso, ¿ok? Ahora el otro. How may I be of assistance today? ¿Cómo puedo ayudar? Si ustedes creen que es muy difícil decir esta expresión, ustedes pueden elegir how can I help you. ¿Cómo puedo ayudar? How can I help you? How can I help you? How can I help you? All right. Ahora el momento, ya tenemos cómo decir, por ejemplo, este es Pedro. This is Pedro speaking. This is Douglas speaking. This is Eric speaking. Bye. Vamos a hacer una conversación más adelantito y me gustaría que utilicen estas expresiones. Así que, por favor, anoten expresiones que ustedes van a utilizar más adelante. ¿Ok? Y es, por ejemplo, hello, good evening, Pedro speaking, how can I help you? Ok. Ahora bien, cuando hablamos inglés, when we speak English, when we want to say hello to somebody, this is very what? Hi is informal. Por ejemplo, hi, hi, hi. When I say hi, es informal. No es que esté malo, sino que es un poco informal. Si usted ve a su amigo, usted le puede decir hi. Si usted ve a su compañero de trabajo, you say hi. Pero hello, hello is more formal. ¿Ok? For example, you say, hello, good morning. Si ve a su jefe, usted le dice hello. A otra, hey, es una forma informal también. Hey, hey. En inglés, o por ejemplo, si ustedes estuvieran en Estados Unidos y ustedes dicen hey, es otra forma como decir hello. Hey, hey, hey. ¿Ok? Ahora, la otra forma, ¿cómo decir hello or hi en English y que es informal? Es, how's it going? Aquí está, miren.
How is it going? How's it going? How's it going? Es otra forma de, que es informal, decir, how are you? How are you? ¿Ok? Pregunta. ¿Está claro hasta el momento? Yes. ¿Hasta mi papá? Yes, ¿está claro? Ok, supongo que sí. Ok, este es vocabulario informal que ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, en una conversación de teléfono con sus compañeros. Ahora, vamos a introducing yourself. Cuando usted habla, claro, en su compañía, nadie sabe quién está hablando, al menos que sea por número de teléfono celular. Ok, you say, for example, my name is. Y usted dice su nombre. For example, hello, my name is Pedro Vázquez. I need to speak to. Y menciona el nombre de quien quiere hablar. Ok. Aquí hay otra forma como, it's John speaking. Eso es un poco informal. El más formal sería, my name is Carla María, for example. My name is Julián Pérez. ¿Ok? Así que ya tenemos cómo poder introducirnos cuando tenemos una llamada. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. Si usted necesita hablar con alguien, if you need to speak to someone, you can say in a formal way or in informal way. In a formal way is, may I speak with, y menciona el nombre de quien quiere hablar, con quien usted quiere hablar. Por ejemplo, imagínense que yo estoy hablando con Hazel. Yo le digo, Hazel, how are you? Hazel me dice, I'm fine. Y le digo, may I speak with Douglas? ¿Sí? May I speak with Douglas? El may I significa podría, o puedo, o me permite. Me permite hablar con Juan, me permite hablar con Douglas, me permite hablar con María, me permite hablar con Eric. Es una forma formal. Así que esta frase es una frase formal que nosotros la utilizaríamos si queremos hablar con alguien. May I speak with Kelita, por ejemplo. Ok, el informal, si está hablando, yes. Solo, por favor, the slide before. This one? Mm-hmm. Oh, yeah. Yeah. Thank you. Okay, vamos. De una forma informal sería, is John there? Hey, mira, y nosotros decimos, hey, miramos, y está ahí María, pásamela. Hey, mira, está ahí Juan, pásamelo. Esa es la forma informal, y es, is María there? Is Kelita there? Is Katiel there? ¿Está Katy ahí? ¿Está Kelita ahí? ¿Está Hazel ahí? Ok. Ahora, esta es otra forma formal y es, would Mr. Johnson be available to take my call? Este es un más formal. Ok. Ahora bien, si queremos decirle a alguien que nos espere en línea mientras lo conectamos con alguien más, y creo que solo esa le voy a explicar porque creo que es la más importante, es, please hold the line. Por favor, espere en línea. Please hold the line. Please hold the line. Vamos, quiero que repitan conmigo esta expresión. Please hold the line. Please hold the line. Okay. Por favor, espere en línea. Okay. Please hold the line. Ahora bien, el siguiente es, I will put you through. Vamos todos. I will put I you will put you, 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 you through. Through. Sí. En el buen salvadoreño sería mientras lo conecto. Así sería en el español. I will put you through. I will put you through. Okay.
Okay. Lo demás, pues, sí lo pueden utilizar. I will connect you right away. Let me see if they are available. Yes, I'll just get here. Pero primero que me gustaría que utilicen es please hold the line. Please hold the line. I will put you through. Ahora, estas expresiones son muy comunes cuando tenemos una videollamada. Y es, good morning. This is Pedro speaking. Hi, it's Juan there. Is Juan there or is Douglas there? Son expresiones que las podemos utilizar. Oh, could I speak to? ¿Podría hablar con? Could I speak to María, please? I'm trying to contact María. Estoy tratando de contactar a María. Hello, George von. Who is it? Who is it? Thank you for calling. Okay. Can I leave a message, please? ¿Puedo dejar un mensaje? Can I leave a message, please? Okay. De todas estas, ¿cuáles creen ustedes que necesitarían en una llamada? Vamos. ¿Cuáles necesitarían para hacer una llamada o que utilizarían en una llamada telefónica? Un programa que tienen ellos que se llama Douglas Speaking. Ah, ok. This is Douglas Speaking. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Lo transfiero, ¿ah? Oh, ok. ¿Cuál es esa en inglés? Vamos, ¿qué otra podemos utilizar en una llamada? Good morning or good afternoon. Ah, yes, yes, exactly. Uh-huh. Esto no debe de faltar. Good morning or good afternoon. Ajá. ¿Qué otra? Me comunico con. Oh, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa en English? Is there. Oh, is there. Ajá. Por ejemplo, puedo decir... Is Hazel there? ¿Está ahí Hazel? Is Hazel there? ¿Qué otra? ¿Qué otra podemos utilizar acá? Miren, ¿qué hay otra vez? Talk to you soon. I can't. Okay, wait a moment, please. Ah, good. Wait a moment, please. Aquí puede ser wait a minute. Uh-huh. Puede ser esta. Wait a minute. Espere un momento, por favor, o espere un minuto. ¿Algo otra? Ajá. Miren este, abajo, bro. Abajo. What? Okay, wait a moment, please. Por favor, espere un momento. Thank you for calling. Thank you for calling. Eso en español significa, ¿qué significa thank you for calling? Gracias por llamar. Thank you for calling. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿qué otro? ¿Cómo sería gracias por atender mi llamada? Thank you for attending my call. Thank you for attending my call. Ok, este es algo importante. Mire, si usted recibe una llamada, How can I help you? How can I help you? Okay. ¿Algo otro? Uh-huh. Bye. Bye. Ajá. Uh-huh. Yes. Bye. Uh-huh. Bye. ¿Qué otro? Who is calling, please? What? Who is calling, please? Casi siempre cuando nos cae una llamada y no sabemos quién llama, nosotros decimos, who is calling? ¿Quién está llamando? Mm-hmm. Who is calling, please? Who is calling? Who is calling? Okay. Very good. Very, very good. Okay. Who is calling? Vaya. Ahora que ya tenemos estas expresiones, que espero las hayan anotado, que más adelante las vamos a utilizar, ok, vamos a pasar a lo siguiente. Y es el hecho de que, deme un momento, por favor. Give me a moment, please. Ayer aprendimos una expresión y es I would like to. ¿Qué les dije que significaba would like to? Esta expresión, miren.
esto. Es como el IA. IA en español. Por ejemplo, I would like to. Comería. Ajá, me encantaría comer. Yo comería. Ajá, yo bebería. I would like to drink. Ajá, ¿qué más? I would like to practice. Okay, if you see, over here, I have some examples. Vamos a ver, ¿quién me gustaría leer de todo esto? ¿Ejemplos? ¿Quién le gustaría leerme un ejemplo de los que tengo acá? Cualquier ejemplo, en cualquier orden, it doesn't matter. I will. Ajá, Douglas, o Hazel, o Kelita, o Carlos, who? I would like to answer that question. Me encantaría contestarle esa pregunta. I would like to answer. Yes. I would like to practice. I would like to practice. Okay. I would like to practice. I would like to become doctor. Okay. Hot seat. Okay, good job, very good job. Okay, that's it. Lo vi que estaba ahí y yo como que, ¿qué está pasando? Ah, no entendí. Okay, vamos. Vamos, continúame leyendo, por favor. Teacher, yes, sorry. Yes. I have a question that I would like. The word only solo va con el like, o también se puede poner. O sea, que eso, ese would like va junto, así tiene que ser. Va, excelente pregunta. Mire, en este caso, como el tema es would like, yes, pero podría ir de otra forma, como por ejemplo, I would love. I would love. Podría ir. En este caso. En el caso de es el mundo de Salvador. En el caso que es like. Entonces, por eso debería. Va solamente en like. Pero podría ir. I would love. Okay. Yes. Thank you. Good question. Vaya. Entonces, ¿quién me quiere seguir leyendo los otros ejemplos? Por favor. I would like to thank you. I would like to thank you. Thank you. Ajá. ¿Qué más? I would like to fly my tour. Ajá. Ok. ¿Qué más? I would like to see you more often. Ok. Good. Vamos a lo siguiente. Miren. Y es que, ¿cuál es la regla o ¿cómo deberíamos describir o qué tipo de información o cómo sería el verbo que yo debería de utilizar cuando utilizo la expresión would like to? Sencillo. Aquí está, miren. I would like to win the lottery. I would like to win the lottery. ¿Ok? I would like to win the lottery. Not, I would like win the lottery. Necesito el to. ¿Ok? I would like to win. Bueno, necesito que me pronuncien, por favor, esta expresión. Would like. Por favor. Would like. I would like. Yes. Cuando leemos la palabra would, imagínense que no hay una L ni una O, sino que solo está el W, U y D. Would. Would like, para que sea más fácil para poder pronunciarlo. Would like. Okay. Bye. Vamos entonces. Bye. Entonces vamos pronunciando eso. Yo aún sigo escuchando algo así como, solo imaginen que sea así, que está así, would, ¿sí? I would like. Would. ¿Sí? I would sí. Like. Correct. Yeah, I would like. Aunque
Pues en realidad, pues se vería, se escribe con O, la L, pero no se pronuncia. I would like. I would like. Okay, good, very good. Okay. Así que en pronunciación creo que estamos bien ahí, ¿verdad? En pronunciación estamos bien. I would like. Okay. I would like to win the lottery. Perfecto. Bueno, pasemos a la siguiente. Vamos a ver acá. Perfecto. Y es what? Y es la qué? Es la regla, o mejor dicho, la estructura de cómo debería de escribir o cómo debería de seguir con would like. Pues necesito un subject, ¿sí? Y necesito would like to, el verbo y el objeto o el complemento. Por ejemplo, I would like to order this pizza. We would like to learn from you. Entonces, lo que pasa aquí es que con todos los subjects, ya sea con I, ya sea con we, ya sea con she, todos llevan esa forma y es la misma forma. Ahorita voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, por ejemplo, ¿quién me puede dar una oración con I would like to? I. ¿Alguien? I would like to. Uh-huh. I would like to play go to the movie. Ah, go to the movies. Muy bien. ¿Qué más? I would like to play soccer this Saturday. Play soccer this Saturday. Very good. Okay. Who else? I would like to eat pupusas. Oh, good. Very good. Who else? Who else? ¿Qué más? ¿Qué más? Por favor, otro ejemplo. I would like to listen to music. Ah, okay. I would like to listen to music. Good. Unas rancheras o unas quebraditas ahí. Uh-huh. Ajá, ¿qué más? Ahora vamos con she. Vamos a ver. She. Yes, yes. She would like to. ¿Alguien dijo English por ahí? Student English. Oh. Study. Study. English. Study English. Okay. She would aquí no, like. Aquí no va. Aquí no se le agrega studies, no va ninguna regla. No. Eso es lo que les trataba de explicar anteriormente, pero dije mejor se los explico con un ejercicio. Bueno, aquí el would, acá este would es un auxiliary verb. Así como por ejemplo, puede ser do, does, ¿se acuerdan los auxiliary? Entonces, igual acá. Yes, yes. Entonces, con esto, entonces por este auxiliar, digamos acá, por este, llamémosle así auxiliar, por este auxiliar el verbo no se le aplica ninguna regla con tercera persona, ¿se acuerdan? ¿Mm? Okay, yes, claro, yes. Si tuviera la oración así, oh yes, entonces tendría que agregarle la letra S, she likes, pero como yo le he agregado la palabra would, oh, she would like to study English. Hagamos un ejemplo con he. He. Vamos. Mm-hmm. He would like. He would like. Go to the shopping. Go to the shopping? Yes. Go to the shopping center. Okay. ¿Está bien esta pregunta? ¿Está bien esta oración? He would like go to the shopping center. Is that correct?
¿Correcto o no correcto? Creo que sí. No. Aquí sería hace... to go. Exactly. Al revés, to go. Yeah. No, 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 no. Oh. He would like to go to the shopping center. Ahí viene el to. Si ven, aquí he colocado to. Mira, ahí he agregado el to. Yes. Yes. Bueno, ahora que ya tenemos esta parte, me gustaría que por favor me escriban una oración nada más en el chat. One sentence, please, in the chat. Dando would like to. Ok. Una oración, please. Vamos. Only one sentence. Vamos, vamos. Vamos, tres, tengo tres ahorita. Ok, vamos a ver las oraciones. Reviso oraciones en este momento. Vamos a ver, vamos a ver. José Alexander. I would like to go to the beach. Good. Douglas. I would like to eat Pizza Hut. Oh, me too, Douglas. Esas que tienen queso allí en la orilla. And Vladimir. I would like to watch TV. Muy bien. Katiel. I would like to prepare my lunch every day. Imelda, I would like to go to study English. Hazel, she would like to watch. Philolov. I don't know what you mean, Hazel. Jacqueline, I would like to go to watch TV. Mr. Jancy, I would like to travel to Paris. Yes, me too. Me gustaría ir de nuevo. All right, vamos a ver, Hazel, she would like to watch. The Lofield. I don't know what you mean. Vamos a ver, Miguel. Would you like to go to the cinema? Good. As a question. Oh, y eso también, ahorita que Miguel menciona esto, se puede utilizar también como pregunta. Would you like to eat pizza? Would you like to study English? Like, would you like to continue working in your office, for example? Okay, etc. Vamos, vamos a ver, Miguel. Vamos a ver. Vamos a ver, Carla. I would like to watch a series The New Amsterdam en Netflix. Ok. Ah, nunca he escuchado eso. Me imagino que debe ser muy buena. Yes, teacher. Yes. Ah, ok, good. Ok. Si tienen sugerencias, sugiéranlas por favor acá. Vamos a ver, Imelda, I would like to go shopping. Good. Okay, Hazel, films. Ah, okay, okay. Vamos a ver, Jancy Kelita, she would like to sleep. She would like to sleep morning. What do you mean? Like, she would like to sleep until morning, hasta la mañana, or she would like to sleep in the morning, ok. Good, perfecto. Ahora sí, entonces, ahora como ya sabemos, ¿cuándo utilizar qué? ¿Cuándo utilizar would like to? Vamos al manual, por favor. Let's go to the manual. Ok, vamos al libro, por favor. Yes, yes. Page 42. Go to the manual, to do your book. Page 42. Vamos al libro, por favor. Page 42.
page 42. Okay, hot seat, hot seat. Vamos, vamos, hot seat, hot seat. Carla. Hey, hey, hot seat, hot seat, hot seat. okay, hot seat, hot seat. Okay, okay. That's gonna help you, believe me. That's gonna help you, like, to move, to stretch your body. All right, hot seat. Okay, good. Thank you for playing with me. Okay, muy bien. Bueno, vamos a la página 42. Okay, over there we have a conversation. Tenemos una conversación ahí. Okay. And they say, I will be able to report a problem using formal language. We have Mike and we have Maria. And also, we have Mario. Okay, Mike says, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. ¿Se acuerdan lo que yo les decía anteriormente? This is Pedro Vázquez. This is Maria. This is José. This is Douglas. Eso es tan importante cuando estamos haciendo una llamada. ¿Ok? Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Este vocabulario lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Okay, listen to me carefully one more time. I'm going to read it because later I will need your help. Voy a necesitar que ustedes me ayuden a leerlo. So, please pay attention. Or let me know. Identifíquenme, por favor, palabras que ustedes, you don't know how to pronounce it. Okay, algunas palabras que no saben cómo pronunciarlas, please. Ustedes dicen, yo siento que no sé cómo se pronuncia esta palabra. Okay. Vamos, ¿alguna palabra? ¿Una palabra que tengan problemas? No, okay. Si no hay problema, pues yo voy a seleccionar ahorita dos personas. Ok. Números al azar. Voy a agarrar. Kelita, deme un número del 5 al 10. Kelita, ¿un número del 5 al 10? Número del 5 al 10. Y esa es la primera persona que va a leer. 7. 7, vamos a ver. Número 1. Ajá. Number one, it's Carla. Number two, Imelda. Number three, Jose. Number four, Jacqueline. Number five, Kelita. Number six, Hazel. Number seven, Xenia. Okay, Xenia. Hello, Xenia. Hello, hello, Xenia. Xenia, ¿está por ahí, Xenia? Hola. Okay, gracias, Xenia. Xenia. Usted ha sido seleccionada en esta noche con esta gran oportunidad y esta gran oferta. Y es que usted va a leer esta conversación. You are going to read this conversation. Para ello, yo quiero que usted seleccione a su compañero de fórmula. Who would you like to practice with? ¿Con quién le gustaría practicar? Con Bernardo. Ok. Creo que Bernardo está en la empresa ahorita, al igual que Emerson, si no me equivoco. Aún, si no me equivoco. Jeremy.
Okay, Vladimir. Vladimir. Hi. Okay, okay. Vladimir creo que está listo para practicar. Uh-huh. The conversation. Sí, exactly. Conversation. Hi, Mike Hernandez, AT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Mm-hmm. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Vladimir. Okay, Vladimir, give me a number from 10 to 15. 12. Okay. 12. Vamos a ver acá. Participants. Okay. Okay, one. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. José, José Alexander Hernández Carvajal. José Alexander? Yes. Okay, José Alexander, choose one of your classmates. ¿Con quién le gustaría practicar? Hazel. Who? Hazel. Okay. ¿Con quién dice? No lo escuché. Hazel. Hazel Sofía. Okay, good. Vamos. Okay, empiezo. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Printer. Mm-hmm. What is the problem, Miss Ochoa? Is that C tool be working? And is it marking and strain noisy? Is there a message in the control panel? Yes, it say service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to wait to check it. I see. I'll be there right away. Okay, good. And the last one. Okay, Jose Alexander, a number from 1 to 5. 3. Okay. 1, 2, 3. Imelda Xiomara. Okay, Imelda Xiomara. Escoja a uno de sus compañeros, por favor. O compañera. Ok, Imelda. Sí, ahorita solo se nos lo veo. No sé quién. Douglas Hernández. No sé si Douglas está disponible. Él escribió que tenía problemas con el internet, pero no sé si Douglas estará por acá. Douglas. Yo lo veo. Ah. Se había quedado conectada la pantalla. Y no podía hacer nada. Va perfecto. Entonces sí. Entonces Douglas en Imelda. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to working and there is making the strong noise. Is there a message in the control panel?
Yes, besides service, also there is a red light on the terror. I would like to come soon to check it. I see. I will be there. Okay. Thank you. Thank you to the participants. And I would like to move on to the next part. Thank you very much. Okay, we were talking, as I said before, we can use would like to say what you want, especially when making offers and requests. What is requests? When you're making requests, ¿qué es un request? Requerimiento. Un requerimiento, necesita un favor de alguien, that's a request. For example, look at the singular form. She would like to send the reports today. He'd like to meet the new employees tonight. Okay? He'd like to meet the new employees tonight. En plural, they would like to speak to a supervisor. She would like to speak to a supervisor. El siguiente, we'd like to ship this container tomorrow. Okay, we'd like to ship this container tomorrow. But hasta el momento, ya sabemos cómo escribir las oraciones con would like to. ¿Ok? Ahora bien, imagínense que ustedes están... imagine, como dice acá, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Aquí dice write from 4 to 5 requests. Hagamos solo un request. Imagine que su computadora no funciona. Ok, imagínense, ahorita voy a copiar algo acá. Imagínense que su computadora no funciona y quieren pedir un favor utilizando I would like to. ¿Cómo sería? I would like to, están pidiendo un request. I would like to help. No. I would like to imagine your computer is broken. Y ustedes necesitan un request. I would like to. Sorry. I would like to. Puede ser. I would like to get a new one. Quiero una nueva. Puede ser, ¿no? I would like... Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Imagina que su computadora está dañada. ¿Qué sería lo que... I would like to help... I would like what? I'm sorry. I would like to net computer. I would like to help. Oh, you can say that one, dude. I would like a new computer. See? I would like a new computer. También puede ser. Ajá, y aquí miren, aquí vemos algo. Si no tienen un verbo, pueden utilizar un nombre. I would like a new computer. ¿Ok? O por ejemplo, puede ser I would like to buy. I would like to buy a new computer. Me gustaría comprar una nueva. ¿Qué más podrían decirme? O cualquier otro problema que está pasando con algún machine in your company. I would like. Ayúdame por favor acá. Imagínense que
El internet. Problemas puede ser, vamos a ver, algún problema puede ser internet, computer, printer, ¿qué más? Puede ser el teléfono. Ahora bien, esos son los problemas que están pasando. ¿Qué les gustaría reportar o qué? I would like to report a problem. I would like to report a problem. Printer. Oh, with the printer. Muy bien. Muy bien. Very good. With the printer. I would like to report a problem with the printer. But me gustaría, por favor, en este momento, que me escriban por lo menos una oración utilizando would like to, pero para requerir una solución o para expresar un reporte de algún problema que está pasando, ya sea con el internet, con la computadora, con la impresora o el teléfono. ¿Qué? Así que vamos, por favor, trabajando en este momento. En el chat, por favor. Sí, en el chat. Tenemos dos minutos para escribir esa oración. ¿Ok? Vamos todos juntos, por favor, a escribir en el chat. Una con would like to. ¿Ok? Ok, vamos a ver las oraciones. Vamos a ver. I would like to buy a new mouse. Ok. I would like to report a problem. Ok, Imelda en este caso es with new software. Con un nuevo software. Vamos a ver. Déjeme borrar esto, ya no lo necesito. Ok, I would like to, Jacqueline, en el caso suyo, I would like to, a new computer, utilizamos to porque va a un verbo después, Jacqueline. Por ejemplo, podría ser, I would like to buy, I would like to get. Pero si no hay un verbo, entonces no es necesario que agreguemos to. Solo nos quedamos con, I would like a new printer. Ok, vamos a ver el otro. Vamos a ver Douglas. I would like to help. Vaya, en el caso suyo, Douglas, lo que usted quiere decir es, lo que usted está tratando de, bueno, lo que usted dice con la oración es que usted necesitaría ayudar para reiniciar la computadora. Pero creo que lo que usted realmente quiere decir es que usted necesita ayuda para reiniciar, ¿verdad? Correcto. Ah, entonces sería, I would like you to help me. Me encantaría que ustedes me ayuden. Ok. I would like you to help me.
I would like you to help me. Okay. Vamos a ver, Jacqueline. Ajá. Vamos a ver, Katiel. I would like to report a problem with my email. Ahí quedémonos, Katiel. I would like to report a problem with my email. Okay. Okay. Okay, vamos a ver, Vladimir. I would like to buy a new mouse. Okay. Vamos a ver, Imelda. I would like to report a problem with new software. Imelda, with new software. Vamos a ver, Jose Alexander. I would like to report a problem with my wireless keyboard. It doesn't connect with my computer. Good example. Thank you, Jose. Miguel, I would like... Miguel Tovar, usted quiere un problema, dice. Usted quiere tener un problema. I would like problem. ¿Necesita algo ahí, Miguel? ¿Necesita reportar algo o mencionar algo? To. Ah. Report to. Okay, I would like to report a problem. This computer doesn't have the inventory system installed. Ah, good, good. Vamos a ver, Emerson. I would like to report a problem with license inventory program. Good. Vamos a ver, Carla, I would like my phone to no longer get stuck in the application at all time. I would like my phone to no longer. Ah, entonces en ese caso, Carla, si usted va a utilizar un negativo, usted puede decir, I wouldn't like my phone to get stuck. I wouldn't like. Vamos a ver, Imelda. I would like to report a problem with the printer. Good. Hazel, I would like to check the email because it doesn't work. Okay, good. Perfecto, muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Tenemos alrededor de 20 minutos. Tenemos alrededor de 20 minutos. Ok, voy a llamarla, voy a pasar asistencia y luego vamos a hacer una conversación. ¿Se acuerdan las expresiones que aprendimos al principio? Como por ejemplo, this is Pedro, can I speak to Julio? Hello, good evening. Ahora lo vamos a ocupar eso. Ok, así que voy a pasar asistencia en este momento y luego pues hacemos esa actividad y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Brian Alexander. Brian. Bueno, no está. Carlos Alberto. Carlos Alberto. No está. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Okay, good. Douglas Arturo. Muy bien, Eduardo Franco. Present. Good. Emerson Ulises. Present. Yes, 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 yes. Emerson. Present, teacher. Good. Eric Giovanni. Eric Giovanni. ¿No está Eric? Hazel Sofía. Present, teacher. Ilcia Mariel. Ilcia Mariel. No está. Imelda Xiomara. Imelda Xiomara. I am here, teacher. I am here, teacher. Okay. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Muy bien. José Alexander. Present. Good. José Bernardo. Present, teacher. Carla Eugenia. Present, teacher. Katiel Mayren. Present. Miguel Ángel. Present, teacher. Xenia Floricelda. Present. Okay. Yancy Kelita. Present, teacher. Y Jenny Gabriela. Present. Okay, muy bien. Thank you. Thank you so much. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Y es que
¿Se acuerdan de que, como les mencioné al principio, estuvimos trabajando en qué? Estuvimos trabajando en vocabulario. Bueno, quiero que vayan a la página en su manual, la página 42. ¿Ok? La página 42. ¿Ok? Entonces, ven el modelo ahí, ¿verdad? Dice Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. ¿Sí ven? Me gustaría que agarraran ese modelo para hacer una conversación entre ustedes. ¿Ok? Por favor, no sé si tienen su manual. Si no, pues voy en este momento a compartir pantalla para que vean el modelo y pueden tomarle quizás captura de pantalla o no sé. ¿Sí? Este es el modelo. Entonces me gustaría que agarren este modelo para hacer una conversación entre ustedes. ¿Ok? Va a ser en grupos de tres, así que yo esperaría que lo hagan rápido, ¿verdad? Grupos de tres. Por ejemplo, pues, en vez de Mike Hernández, puede ser Carla Eugenia, por ejemplo. ¿Ok? Y tal vez no diga IT Department, pero puede ser que diga otra cosa. Dejemos IT Department. ¿Ok? Dejemos IT Department, solo va a ir cambiando la información. Y I would like to report. ¿Qué reportarían? Quizás un problema no con la impresora, podría ser otro problema. ¿Ok? Así que me gustaría que agreguen expresiones de las que aprendimos al principio, ¿se acuerdan? Por ejemplo, I need to speak to, this is to, good evening, thank you for calling, todo lo que hagamos eso. Así que, vamos en este momento, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Vaya. Voy a dejar acá para que puedan compartir todos pantallas. Para que ustedes puedan compartir pantallas, todos, multiple participants, y puedan trabajar. Así que tenemos 17 minutos. Y por cierto, hoy se queda Imelda. ¿Ya se quedó usted, Imelda? ¿Imelda? ¿Ya se quedó usted los 10 minutos? No, teacher. Vale, entonces le tocaría a usted quedarse. ¿Qué? Okay. Ok, thank you. Vale. Voy a hacer grupos de 3-4 máximo y traten de involucrarse, por favor. Aunque sea una oración, agarren todo, por favor, agarren el modelo de la página que yo les mostré. Así que vamos a recrearlo en este momento. Serían grupos de 3 o 4. De 4 se los voy a dejar, de 4 participantes. Así que si tienen una consulta, recuerden, levanten su mano y yo los reviso. Así que tienen alrededor de 10 minutos, ya tienen el modelo. Así que son las 9:44, 9:54 comenzamos a leer el diálogo que tenemos. Recuerden, me gustaría que utilicen I would like to. Esa es la idea, que ustedes utilicen I would like to en un contexto en el cual están reportando problemas en su empresa. Así que vamos, no les quito más tiempo, así que vamos. Vamos, por favor, únanse a sus, ok, thank you. Vamos, uniéndose, por favor. Hello, hello. Hello, everyone. Okay, hello.
You can get the model. Ahí está en la página. ¿Qué página es? Déjeme ver. El modelo está en la página page 42. Ahí está el modelo. Solo sería agregarle con la información y qué tipo de problema le gustaría reportar. Así que ahí lo pueden hacer algo rápido. Así que tenemos 8 minutos. Uh-huh. Ok, ¿estamos claros ahí? Ok, ok. Yes. ¿Logran ver la pantalla? No. Ahora sí. Ay, gracias. ¿Quién sería la otra persona? Dámosle al compañero. Que sea José. José Alexander. Ajá. Hello, José. Bye. De conta también. This is... Hello. Te quedó justo. Hello. Los de conta siempre se hace de todo, ¿verdad? Sí. Se les arruina de todo. Y cuando más surge. Cierre. Sí, cuando más surge. Okay, hello, hello. Sis, ¿quién hello, va a hello, ser Carla. El contador? Hello, hello. Hello. Para hacerle más hello, fácil, teacher. El que veo que están copiando palabra por palabra, les acabo de colocar el diálogo acá en el chat. Así que si se les hace más fácil, solo copiar y pegar y ir agregando la información que le van agregando, that would be perfect. Yeah. Okay. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Thank you. Ah, aquí está.